La mayor fortaleza de nuestro país, la economía, ya empezó a... Ya todos nos estamos dando cuenta. En el día a día, el chico, el grande, todos nos estamos dando cuenta. Y un motor indudable es la industria minera formal. A julio del 2023, de los 46 proyectos mineros en cartera, 23, el 50% de ellos, todos los proyectos mineros de todo el Perú, presentan retrasos, no han empezado. Pero hay una esperanza. Se va a realizar una convención, gran reunión, reúna a los principales actores de minería y sus anexos del mundo. El país aliado es Canadá para realizar la convención. De hecho, es la principal convención de Latinoamérica y una de las principales del mundo. Se va a realizar en nuestra querida Arequipa. Y para que tengamos una idea del monstruo que es, van más de 60.000 personas. La próxima semana van a haber más de 1.400 stands. Eso grandazo es enorme y muy importante para nuestro país. Se intercambian conocimientos, se hablan de nuevas tecnologías, sostenibilidad, comparten experiencias y, por supuesto, se promueve la inversión, esa inversión que tanto necesitamos. Perú, min, Perú, min. Todo suena muy bien, pero realmente se dan acciones tangibles para el progreso, para contar con más oportunidades tú y yo. Eso es lo que vamos a ir a ver. ¿Qué va a pasar el próximo año? Ahí se tiene que hablar en vivo y en directo, viendo si se alcanza algún logro. Y ahí vamos a estar. Toda esa info en números facilitos la vamos a analizar. ¡Esa verá!